¿Quiénes sois Futuro Vegetal? Bueno, Futuro Vegetal somos un colectivo eh, de personas muy preocupadas por la crisis climática y en especial la soberanía alimentaria, y ahorita explicaré más sobre esto, que hacemos eh, desobediencia civil eh, no violenta de alta disrupción, o sea, de alta que molestamos mucho, ¿vale? Esa sería definición. Entonces nosotras tenemos una demanda eh, que al principio cuando nos formamos estábamos muy preocupadas por la, la soberanía alimentaria, estábamos preocupadas por el efecto que tiene la ganadería en el cambio climático. Eh, en este país nos, está, nos estaba hablando casi de eso y es un país que es la granja de Europa, entonces es muy importante que, que hablemos de esto. Nuestra demanda es, eh, en realidad, es una demanda muy, muy básica. Es dejar de financiar a la ganadería. Entonces, derivar todo ese dinero que el Estado da a la ganadería para que se sostenga, porque si no, no se sostiene tal y cual están los precios de, de la carne y de los productos derivados de los animales. Derivar todo ese, eh, todo ese dinero. A, a proyectos pues, que, que sean basados en plantas y que sean socialmente y ecológicamente responsables. A organizaciones humanitarias le dicen que, que hay más refugiados climáticos que refugiados por guerras, ¿sabes? O sea, esto está, ya nos está afectando, ya estamos aquí. Este, este verano, en verano de 2023, cuatro olas de calor. El MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica, con, en Instagram decía cuatro horas de calor, 2000 personas muertas en España. Eso es en España solo este verano y el verano pasado también murieron muchas personas por, por calor. Sí, es mucho der, derroche de todo, de suelo, porque claro, para hacer crecer un animal necesitas darle de comer durante mucho tiempo, entonces le tienes que dar que comer eh, normalmente soja, no tienes que importar normalmente la mayoría de las hojas se importa del de Amazonas entonces vas así no el Amazonas se está deforestando por la soja pero no es porque los veganos lo comamos sino porque se da la mayoría es para para pienso Exacto. animal por eso siempre hay muchos estudios que indican que un cambio de alimentación eh, sería muy bueno porque el metano principalmente es de la ganadería y entonces eh, bajas Brutalmente esos gases de efecto invernadero y tienes más tiempo para hacer transiciones de los eh, combustibles fósiles. O, os han atacado mucho, ¿no? Por, por pegaros a obras de arte. Además, ¿habéis dañado alguna obra de arte en sí? No. ¿Solo los marcos? Sí, en, en las majas solo los marcos y en el Museo Egipcio solo la vidriera. El tema es que yo veo que vosotras sois digamos que ofrecéis a mis ojos una propuesta más, más práctica más realista y eso eh, digamos que a los afectados económicamente a, a los que pierden dinero me refiero les fastidia más, ¿no? O sea, el que tú cojas y digas, bueno, pues cómprate un coche eléctrico o, bueno, pues usa más otra cosa, ¿no? Pues realmente a las grandes multinacionales dicen, ah, pues ahora que tenemos que hacer coches eléctricos, pues hacemos coches eléctricos, ¿sabes? Y en, los ricos siempre se adaptan a las circunstancias porque tienen mecanismos para readaptar sus, eh, sus mecanismos de producción. Y ajustarse a las crisis y sacar mmm, dinero de ello, ¿no? pues... La policía ha habido un incremento de maltrato, de vejaciones, reírse, de a las unas compañeras chicas eh, de cambiarse de ropa eh, cuando policías hombres estaban delante, no cerrar la puerta del baño cuando policías hombres pasaban por delante. Eh, cosas así, eh, paternalismo, sobre todo a las activistas, eh, chicas. Eh, de esto hicieron eh, defender a quien defiende, hicieron un informe con todos los datos que les pasamos. Ellos, independientemente de, to de todos los datos que les pasamos, hicieron un informe y evaluaron que hubo, por lo menos, en un año y medio, esto, 121 vulneración de derechos humanos. ¿A vosotras? Sí, a nosotras, a futuro vegetal, solo, solo a futuro vegetal. Entonces nosotros decimos, no a la ganadería, vamos a hacer una transición eh, agroecológica eh, para tener soberanía alimentaria. La probabilidad de pandemia se está subiendo eh, con el cambio climático, ya se ve, y con la deforestación, con la, el problema de la biodiversidad, eh, vamos, eh, va a ser cada vez peor. Esta normalidad de business as usual, no eh, es lo que está intentando hacer el capitalismo de tranquilos, vamos a hacer, vamos a poner unos pocos molinos y ya está, ¿no? Eh, vamos a poner unas pocas placas y ya está, ya está todo, ya está todo, no, no pasa nada, ¿vale? Esto es lo que está haciendo el capitalismo, ¿no? Está diciendo, no pasa nada. Mm, solo hacemos un poquito esto y ya está. Entonces este es el problema también, ¿no? Eh, entonces por eso nosotras hacemos estas acciones tan vistosas para decir, ¡eh! Que sí, que está pasando muchas cosas y esto no lo vamos a arreglar ni con cuatro placas ni con cuatro molinos de viento. Eh, tenemos que hacer transiciones ya de, de muy fuertes además, porque si no aquí, bueno, lo pasaremos fatal.